Bienvenidos una vez más a este seminario, de American Express Business Class Webinar Series by Forbes Latam. Y bueno, hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Yo me he dedicado los últimos años de mi vida a ser periodista, pero también tuve un par de pymes. Y hoy tocaremos un tema absolutamente indispensable, que se trata precisamente de el marketing digital, una solución eficiente para la recuperación de las pymes. Y bueno, para nadie es un secreto que estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complejos, dependiendo del tamaño de los negocios, de a qué nos dediquemos, pues ha disminuido nuestra venta en cierto porcentaje. Hay por ahí un par de estudios. Por ejemplo, el Centro de Comercio Internacional dice que hasta el 20% de las pymes van a quebrar, podrían quebrar ya en unos cuantos meses. Y en México, la Asociación de Emprendedores de México señala que el cierre en el país será de aproximadamente 77% de los pequeños negocios. Así es que, bueno, si tú tienes un pequeño negocio, participas en un pequeño negocio, tienes contacto, algún familiar tiene una pyme de cualquier tipo de actividades o no importa, pues te recomendamos acompañarnos porque tendremos unos invitados de lujo en donde estaremos platicando precisamente qué es el marketing digital, para qué sirve, lo puedo hacer yo, no lo puedo hacer yo, todas estas preguntas que de repente están por ahí en el aire. Hoy los tenemos a los expertos, al panel de expertos, que me voy a permitir presentarlos uno por uno. Nos acompaña Víctor Valle, es el director general de Google Customer Solutions para Hispanoamérica. Bienvenido, Víctor. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Saludos a todos. Bienvenido, muchas gracias. También nos acompaña Carlos Alonso Moreno, él es Head of Customer Engagement and Commerce en Ogilvy, México. Hola, Carlos, bienvenido. Hola, muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y también tenemos a Miguel Anaya, él es líder de Digital and Media Analytics en Nielsen, México. Hola, Miguel. Hola, Javier. Gracias igualmente por la invitación y es un gusto compartir el panel con Carlos y con Víctor. Pues muchas gracias. A ver, tenemos un tema importantísimo, un tema que estoy seguro que mucha gente está interesado porque finalmente muchos somos pymes, los grandes corporativos ahí están, pero están las pequeñas empresas. Y en este caso arranco este panel preguntándole a Víctor, ¿qué beneficios ofrecen las plataformas digitales precisamente para las pymes? En este caso, para generar presencia de marca, ¿no? Y subirse a las tendencias, porque sabemos que hoy hay un mundo de tendencias. ¿Cómo puedo aprovechar estas herramientas, Víctor? Bien, me gustaría empezar diciendo que la urgencia para una pyme de estar en lo digital no empezó ahora, ¿no? O sea, COVID-19 creo que agravó esa urgencia, pero yo trabajo con pymes desde hace más de 10 años y vemos realmente la oportunidad enorme que hay para pymes de todo tamaño en digital. Entonces, los consumidores hace rato que ya están buscando qué comprar en internet y las pymes pueden acercarse a eso de forma muy fácil. Y lo que tiene internet es que nivela el terreno. Una pyme puede competir con respecto a una de las grandes al mismo nivel en internet, de acuerdo a su presupuesto. Puntualmente, lo que hizo COVID-19 fue acelerar esta tendencia muy fuertemente y vimos un incremento, por ejemplo, en las búsquedas comerciales del 60%, ¿no? Entonces, la realidad es que vimos una aceleración de la migración del usuario hacia digital muy, muy importante. Un dato que vi en México ayer, justamente estaba hablando con una persona de Google de esto que me impresionó, es que en la última Hot Sale que hubo en México, si bien Hot Sale es el segundo evento más importante online, tienen ustedes buen fin hacia fin de año, pero en Hot Sale, 6 de cada 10 personas que compraron en Hot Sale fueron nuevos compradores. Y las ventas de Hot Sale crecieron 160% año contra año. 100% de las visitas a los sitios y 160% hot sale, con lo cual eso demuestra que realmente están ahí los consumidores presentes buscando para comprar y una pyme no puede perderse la oportunidad de estar presente justamente en cada una de esas búsquedas. Interesante, Víctor. Oye, a ver, Carlos, la transformación digital es algo que se puede explicar claramente a las pymes, porque escuchamos el concepto de transformación digital y pensamos que es para grandes compañías. ¿Qué nos comentas al respecto? Fíjate, creo que el concepto de transformación digital nos hace poner un poco nerviosos, porque efectivamente, como dice Javier, creo que allí donde nos lleva a un punto donde tengo que cambiar todo, tengo que empezar a estudiar de nuevo o tengo que cambiar a mis empleados. Creo que la transformación digital en las pymes comienza desde el mismo mindset que tiene la pyme. Los emprendedores y las personas que están
buscando acelerar comercialmente sus ventas, ellos están buscando exactamente si la herramienta es una e-commerce, si es subirse a Amazon o si es subirse a Mercado Libre. Ellos ya tienen eso de manera orgánica, dentro de su día a día. Entonces, nosotros, para adaptarles a ellos todo lo que es una transformación digital, es solo explicar las herramientas que se tienen de manera digital en su ecosistema, en su rutina, para que ellos la adapten muy rápido y de esta manera puedan subirse a esta transformación y sobre todo a la aceleración comercial. Cuando hablamos de este tipo de puntos, siento que hay muchas herramientas que están allí en el mercado y que tan solo ver un blog o tan solo ver cómo implementarlas, ya van a aprender a subirse. Ejemplo de ello puede ser un Shopify, puede ser para abrir un e-commerce. Pero lo primero que tienes que entender exactamente antes de abrir o acelerar comercialmente es qué quiero yo como pyme para acelerar comercialmente. Y ojo, es la categoría. Si soy una pyme que hace sublimación de camisas, no necesariamente tengo que estar hablando dentro de un e-commerce o dentro de un marketplace. Solo hablando a través de social commerce, puedo ayudar a incrementar las ventas y no tengo que comenzar con el piso de transformación digital. Considero que primero entender objetivos, evolucionar el aprendizaje y llevarnos al siguiente punto. Y es adaptable a las pymes. Ok. Ahorita platicaremos más de esto con algunos ejemplos, por supuesto. Miguel, estos estudios que hay son de repente muy sofisticados y muy costosos. En este caso, cuando hablamos de cambio de hábito de consumidores, ¿cómo pueden las pymes obtener la información? ¿Qué implica para la pyme todo esto y que no pueden tener acceso a los estudios tan sofisticados que hay? El cambio de hábitos en los consumidores para las pymes es sin lugar a duda una oportunidad. La migración que se ha dado en los últimos años y que se aceleró con la situación actual ha sido justamente hacia plataformas digitales. Y el ecosistema en México nos permite entender que los hábitos se concentran en ciertas plataformas, lo cual hace más fácil para las pymes entender dónde deben concentrar sus esfuerzos. Por ejemplo, de acuerdo a nuestros estudios de audiencia digital, sabemos que la concentración se da en Facebook, Google, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok, vaya, lo que conocemos, ¿no? Y por otro lado, cuando vemos los planes de medios digitales que las agencias y anunciantes ejecutan en sus campañas, 60-80% del plan está enfocado en social media y plataformas de video y de música. ¿Qué quiere decir? Que son totalmente alcanzables las audiencias. Una persona accede más de 100 veces durante el día a estos diferentes sitios y plataformas. Incluso los invito a que hagan un ejercicio de manera consciente y cuenten hasta donde la rutina se los permita, ¿cuántas veces ingresamos a las apps? Es un montón de veces y ocasiones durante el día, ¿no? Y ni hablemos del tiempo que navegamos en cada una de ellas. Tan solo en las primeras semanas que comenzó el confinamiento, el tiempo de navegación en las plataformas digitales aumentó 46% por individuo. Y gracias a todo esto que les comento, es que el cambio de hábitos en los consumidores significa una oportunidad para las pymes. Deben aprovechar la facilidad con la que se puede conectar digitalmente con su audiencia. Ok, gracias Miguel. Eso me da pie para hacer la siguiente pregunta abierta para todos. De repente, como que dependiendo de nuestra edad, obviamente, experiencia en tecnología y qué hacemos, a qué nos dedicamos, pareciera que es muy complejo este asunto, técnicamente hablando, ¿no? Pareciera que son cosas que no entiendo o que me escudo en el no, yo no sé usar las plataformas y entonces mi pyme, estoy viendo cómo pues finalmente está dejando de vender y viendo cómo otras que hacen lo mismo que yo venden, ¿no? Hablando de plataformas digitales. En este sentido, ¿qué beneficios hay y cómo se usa? ¿Es difícil, es fácil? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué obtengo en primera instancia? La pregunta es para todos, el que quiera contestar. Puedo comentar, Javier, volviendo a lo que decía Carlos, creo que tiene todo mucho que ver con la mentalidad del empresario. Y coincido contigo que hay como un aura de misterio, de mitos, de que es difícil, y la verdad que no. Es más que nada sentido común. Y para aquel empresario, pyme o no, que todavía tenga dudas, siempre está el hijo, el sobrino, el hijo del amigo, que le puede dar una mano y acercarlo a este mundo. En Google estamos ofreciendo ahora una plataforma, si uno busca en el buscador, Crecer con Google,
van a ver que los va a llevar a una página donde hay un montón de entrenamientos que pueden hacer. Se dedican con unas horas que dediquen, ya van a estar bastante, bastante actualizados y van a entender de qué se trata. Y ahí van a ver que lo que proponemos son entrenamientos que van desde cómo educarse con Google, para Google Classroom, por ejemplo, hasta temas para pymes y temas de negocio, y puntualmente temas de marketing digital con Actívate, ¿no? Con lo cual, la verdad, es un tema de voluntad, y para entender los conceptos no es tan difícil la realidad. Y por último, también les quería recomendar una app que hemos lanzado hace un tiempo, se llama Primer, la app Primer, y ahí van a ver que hay un montón de cursos muy cortitos, por ahí de 5 o 6 minutos, sobre conceptos de marketing digital, no solamente de Google, sino en general, ¿no? Que van desde cómo crear una campaña, cómo hacer un estudio de medición, cómo llegar a nuevas audiencias, un montón de entrenamientos para hacerlos en el tiempo que cada persona tenga. Y bueno, con eso se pueden ir acercando a este mundo, que la realidad es mucho más simple de lo que parece. Así es. ¿Algún otro comentario? Carlos, Miguel. Sí, nada más quería agregar, justamente, como lo menciona Víctor, creo que las herramientas o las plataformas tienen diferentes cursos y diferentes maneras de aplicarlo. El aprenderlo es voluntad, y el implementarlo es lo más, lo que nos lleva más trabajo. Cuando ya lo empiezas a implementar y cuando ya empiezas a manejar ese tipo de herramientas, vas a ver que es muy sencillo, y después tú vas a decir, quiero hacer una campaña, quiero hacer esto, quiero segmentar esta audiencia. Creo que las pymes, yo tuve una pyme hace muchos años, y la manera de aprender fue literalmente metiéndome en los fierros de cada una de las plataformas. O sea, no había alguien que me dijera, oye, Google creo que es la mejor plataforma, o Facebook, ¿no? Tenía que meterme, y tú vas avanzando porque la demanda te lo exige. Si no te subes en Google, hay muchas de las otras compañías o la competencia que puede comerse el pastel. Entonces, yo lo que considero es que ese emprendimiento, utilizarlo para aprendizaje e implementación, y de manera constante ir evolucionando. Sobre todo ahorita en tiempos de confinamiento, donde los estudios dicen que muchas personas se quedaron en casa aprendiendo algo, idiomas, aprendiendo cualquier programación. Entonces, creo que por allí podemos utilizar ese tiempo para evolucionar nuestro negocio. Ok. Miguel, ¿algún comentario? Sí, claro. Coincido totalmente que quizá es más un tabú alrededor de lo complicado o inalcanzable que pueden ser las plataformas digitales, porque ya hay mucho material. Entonces, bien lo mencionaba Víctor, hay materiales de Google, también hay una sinfín de iniciativas que están promoviendo el acceso al marketing digital recientemente, ¿no? Y, por ejemplo, AMBO, la Asociación Mexicana de Ventas Online, lanzó un sitio que se llama ayuda.org. Es gratuito y el objetivo es que cualquier pyme pues tenga un canal más para comercializar sus productos sin tener que ocuparse en montar una infraestructura tecnológica para hacerlo, ¿no? Y también es una responsabilidad de quienes estamos en la industria de, pues, acercar todos estos materiales a todas las personas y que sea universal para que nos desarrollemos todos en conjunto. Ok, yo tengo algunas preguntas en específico, voy a guardarlas un poquito más adelante. Continuemos en este tema que, por supuesto, pues es muy amplio, ¿no? Hay una gran cantidad de dudas o información, etcétera. Pero bueno, voy a preguntarle a Miguel, ¿qué puedo hacer si mi empresa está fuera de los trending topics del consumo? Es decir, no estoy ahí en lo que está hablando toda la gente. ¿Eso me deja fuera de la jugada? Esta es pregunta para Miguel en particular. No, para nada. Los trending topics de consumo tan solo son un elemento más en el contexto digital, y estar dentro de la jugada significa que llegues a tu audiencia objetivo, porque puedes estar en los trending topics, pero no necesariamente los que están comentando alrededor de tu producto o marca son las personas que te interesan. A ver, damos un ejemplo así rapidísimo. ¿Cuál puede ser un trending topic? Un trending topic puede ser el que surgió a partir de la hot sale que reventó las redes, estar platicando de las ofertas y de la iniciativa como tal, ¿no? Ese puede ser un trending topic. Ok. Y es sumarme a eso, ¿no? Finalmente estar ahí para que la gente me encuentre, ¿no? Obviamente. Exacto. Ok, muy bien. Carlos, ¿qué es lo que las pymes pueden hacer no solo para invertir en campañas digitales, que eso digamos es la parte más mecánica, sino para preparar y alinear a la empresa para esta práctica? Porque finalmente, pues sí son pymes y a veces son pequeñas o medianas, pero ¿qué recomendación nos puedes dar, Carlos?
Creo la parte de la inversión digital creo que es el último punto a lo que se tiene que tomar en cuenta a la hora de tener una pyme en acciones digitales. Y voy a irnos muy por encima, la parte de e-commerce. E-commerce es la pantalla hacia donde tienes que buscar la transacción, pero lo que está detrás de un e-commerce está el inventario que tienes que llevar para poder colocarlo o posicionarlo dentro de tu página web, ¿no? Si tú colocas una pauta de medios o una pauta y no tienes el inventario, puedes irte muy, muy mal en ese sentido. Por otro lado, tienes también la parte de payment. ¿Qué vas a utilizar para la plataforma de pago dentro de digital? Y eso lo tienes que negociar justamente antes. Te das cuenta es cuando ya estás montado en quiero hacerlo. Y es ahí donde empiezan a reflejarse diferentes proveedores que te ayudan a bajar esto. Y sobre todo, creo que algo fundamental que tiene que tener una pyme antes de subirse a digital es la planificación de los roles que quieren digital. La inversión es lo último. Lo que queremos ver en principio es por qué yo quiero estar en digital, con qué plataforma quisiera estar en digital o cómo yo puedo implementarlo. Allí existen hoy una serie, un sinfín de alternativas. Y alternativas, en este caso, y Víctor me va a ayudar en la parte de Google, tiene cómo ayudarte directamente a través del mapa a cómo cerrar allí. No necesariamente tienes que invertir, sino colocarte, exponerte desde allí. Y no necesariamente es estar en un ámbito digital. Desde allí yo puedo hablar comentarios, transacciones, pueden haber opiniones, que hoy los reviews son muy importantes. Entonces creo que la planificación de objetivos antes de estar en digital es clave, luego la implementación y por último la parte de pay. Es iteración. Si puedo probar mi producto en digital y empieza a iterar, subámosle más. Pero no irnos con todo porque a veces los clientes se dan un buen golpe en ese sentido. Pues justo hablando de eso, Víctor, desde Google, digamos, ¿cómo se le garantiza a una pyme que va a obtener lo que buscan en cuanto a la inversión que están haciendo? Bueno, en realidad, como comentaba Carlos, no hace falta invertir plata para estar en Google. Eso es un mito que mucha gente cree y no, porque como decía, mapas es una herramienta que la gente usa mucho para buscar, sobre todo dentro de este barrio. Yo, por ejemplo, hace 15 días, yo estoy en Argentina y tenemos cuarentena muy estricta, sin poder salir, así que no uso mi auto. Y bueno, y descubrí una ferretería a 10 cuadras de mi casa que nunca la había visto, por mapas, digamos, ¿no? Porque yo antes iba a la que iba siempre, históricamente, pero ahora que no tengo auto, había una mucho, mucho más cerca. Entonces la gente está todo el tiempo buscando en mapas. Ahí lo que hay que hacer es, y esto se hace en 5 minutos literal, crear un perfil en Google Mi Negocio, y ahí pueden poner descripción del negocio, fotos, y también permite interactuar con los usuarios. De hecho, un perfil que está actualizado, que interactúa, que pone mensajes, posteos, responde a los comentarios de los usuarios, tiene 20 veces más chance de que lo visiten de uno que no lo hace. Con lo cual, eso ya estar presente en mapas es realmente una ventaja competitiva muy, muy fuerte para cualquier negocio. Lo segundo es, bueno, por ahí ya dar un paso adicional e invertir en publicidad online, ¿no? Ahí tenemos lo que es campañas inteligentes que gracias al machine learning, al aprendizaje automático de las máquinas, Google te encuentra rápidamente a qué usuario que está buscando en Google le puede interesar tu anuncio, y obviamente hay un costo por cada clic, pero es un costo que es totalmente medible y controlable por el dueño pyme, ¿no? O por el empresario pyme. La realidad es que es muy fácil de controlar. Pero de nuevo, Google Mi Negocio es el primer paso, y después publicidad en campañas inteligentes que realmente se setean en 15 minutos y ya estamos online en vivo. A partir de ahí se puede hacer una curva de aprendizaje hasta cada vez cosas más sofisticadas, pero para empezar con estas dos cosas ya estaríamos bastante listos. Ok. A ver, vamos a continuar con este tema que es tan, tan interesante. Y esta pregunta es, por supuesto, para todos. Si no me interesa a mí hacer marketing o publicidad digital, o sea, porque digo, no es para mí, no entiendo, yo siempre he trabajado así los últimos 20 años, etcétera, ¿estoy fuera de la jugada? O sea, ¿mi negocio va a cerrar? ¿Voy a perder los clientes? ¿Cuál es el futuro ahí? Voy a responder primero. Claro. Debido a la fragmentación de los medios, te puedo decir que en definitiva no estás fuera de la jugada, pero sí estás dejando de utilizar un medio que está al alcance de todos, a un clic de distancia. Y también algo que mencionaban es que al principio no necesitas invertir necesariamente, ¿no? Y cuando estás listo para invertir, nosotros en Nielsen nos especializamos en medir campañas digitales, y les puedo compartir que en social media en México hay una efectividad en el alcance de más de 90% en plataformas de social media,
YouTube y algunas otras, ¿no? Entonces, eso da certeza a que el dinero que estás invirtiendo para promover tu pyme va a llegar a la audiencia que tú querías alcanzar. Y si llegas a la audiencia que querías alcanzar, bueno, pues es más probable que te compre, ¿no? Entonces, condenar un negocio al cierre tendría que estar relacionado a altos costos de operación, falta de ventas, y las herramientas digitales están muy enfocadas a ser más eficientes en costos y lograr mayores ventas. Entonces, realmente es una ventaja estar en digital. Yo quería aportar, al punto es, cuando tú tienes cuando no estás en digital y tienes una tienda física, y hoy en día el confinamiento está haciendo que no pasen los usuarios, los consumidores al frente de tu tienda, estás dejando de ganar, porque hay muchísimas maneras de poder alcanzar a esta persona y tú tienes que seguir pagando renta, tienes que seguir pagando los costos básicos de tener una operación tu tienda, ¿no? Entonces, es allí donde siento que para nosotros debemos entender que las herramientas digitales están allí. Ya no es digital o es off o es... Ya es un complemento, un ecosistema que nos hace integrarnos dentro de una rutina para aceleración comercial, ¿no? Y en este caso, digital te dan dos puntos importantes, y eso se lo colocamos siempre a nuestros clientes en Ogilvy. Es el dinamismo de saber exactamente qué es lo que quiere la persona. Si tú vendes algún producto y tú puedes testear esos productos dentro de audiencias, tú puedes buscar la manera de si le gustó más emocional o más racional. El clic lo va a determinar. Y ese clic no lo vas a ver a la persona que pasa al frente de tu tienda y dice si es emocional o racional. Entonces creo que por allí hay un punto. Y lo segundo, que creo que es súper importante, es entender la trazabilidad. Tú puedes saber que una persona pasa, compra y sigue. En digital tú puedes saber si la persona vio tu primer anuncio, vio el segundo anuncio, no le gustó, le lanzas otro anuncio y enseñas un mensaje secuencial que te lleve de la mano en la rutina del consumidor y lo llevas hasta la venta. Creo que cuando entendemos esto como plataforma de crecimiento y de aceleración comercial, es la pinza que cierra para salirnos, no decir off, on, digital o no digital, uh-huh, sino para salirnos de un tema de confinamiento a aceleración comercial en ecosistemas donde está nuestra rutina. Ahorita lo dijo Miguel, si social es el que tiene mayor alcance, ¿por qué no estar allí? Si los buscadores tienen alguna tendencia, ¿por qué yo no buscar esa keyword que me está buscando ser relevante? Es allí donde pondría un poco más de énfasis y de atención para ayudar a que ellos se suban al tren digital. Ok, perfecto. Víctor, ¿algún comentario? Bueno, tenemos consumidores cada vez más exigentes, quieren todo para ayer, todo de buena calidad, lo quieren recibir rápido. Y además hacen pasos hacia la compra, como comentaba Carlos, distintos, ¿no? Unos empiezan en el teléfono y terminan comprando en la tienda física, otros en la tienda física y ven el producto, después compran en el teléfono, en la computadora de escritorio. Como que pase el camino hacia la compra es muy, muy diverso. Lo bueno justamente que tiene digital es que permite al empresario pyme medir, ¿no? Obviamente resultados garantizados, nada de esta vida está garantizado, pero sí voy a saber si me sirvió o no. Lo que se puede garantizar es que voy a poder medir el resultado, voy a poder ver en un tiempo bastante razonable el retorno sobre la inversión que hice en publicidad. Si bien obviamente los consumidores hoy están expuestos a una serie diferente de medios y los medios están fragmentados, como comentaba Miguel, sin embargo, en la parte digital realmente puedo ver, como decía Carlos, dónde hizo clic, y después si me terminó comprando o no, y cuál fue el camino del consumidor hacia finalmente comprarme, ¿no? Y obviamente todo esto es información que el sistema de Google va tomando y va aprendiendo para hacer las campañas cada vez más efectivas, entonces eso hace que el costo por cada compra con el tiempo también vaya disminuyendo porque justamente la máquina entendió a quién mostrarle el anuncio de forma más eficaz y más eficiente. Entonces, es un camino que una vez que se empieza, es de mejora continua. Pero para empezar, con un pequeño pasito, es suficiente. Yo quiero hacer una pequeña, no pausa, una pequeña explicación, que espero que me ayuden ustedes, para toda la gente que nos está viendo, que espero que estén encontrando interesante este tema. Los medios tradicionales de publicidad que conocemos todavía, que son abiertos, que los voy a resumir rápidamente, televisión, radio y tal vez medios impresos, como funciones que yo vendo, no sé, vendo comida, voy a poner un ejemplo,
y pongo un anuncio en algún periódico local o algo por ahí por mi zona. También contrato un anuncio en radio para que cada ciertos minutos se salga lo que se conoce como el spot, ¿no? Y aparezca ahí la información de mi negocio. Y la televisión igual. En ese caso, estoy como disparando al aire. O sea, estoy pues mandándole a todo el mundo el mensaje a ver quién cae. Comparado con la publicidad digital, que es completamente lo opuesto, ¿nos puede explicar rápidamente para que la gente que nunca ha hecho publicidad digital, cómo funciona? ¿Qué tengo yo que saber, además de tener mi producto y que sea bueno y que tenga buen precio? ¿Qué tengo que decirle al sistema para que me dé buenos resultados? Yo puedo comentar por Google, que es justamente, una vez lo que tú estás hablando, Javier, es lo que llama medir conversiones. ¿Qué es una conversión? Es una acción que realizó un consumidor que tenga que ver lo más cercano posible con una venta. Puede ser, por ejemplo, comprar directamente, o puede ser, por ejemplo, hacer una consulta o mandar un formulario para que después lo llamemos y eso sea un lead, ¿no? Entonces, lo que se hace es, en el sitio web se pega un código en forma muy, muy simple. Esto es, realmente es muy simple. Entonces, el código en el botón que la persona hizo esa acción, por ejemplo, mandar formulario o comprar, y ese píxel o código, lo que se hace es se asocia puntualmente al clic que la persona hizo en el anuncio. Entonces, yo puedo saber con bastante certeza qué clic, en qué anuncio estuvo asociado, o no solo un clic, sino que hayan visto un video de un comercial, de una publicidad que haya estado expuesto a un video. Entonces, yo puedo saber qué comercial o qué anuncio estuvo asociado con esa venta. Obviamente, si hubo en el camino a la compra, esa persona estuvo expuesta a más de un anuncio en diferentes medios, bueno, también hay modelos que se pueden hacer para atribuir justamente esa venta a los diferentes puntos, digamos, en los que estuvo esa persona transitando para hacer la compra. Y en función de eso, bueno, saber cuál retorno tuvo sobre cada uno de los medios, ¿no? Pero es básicamente pegando un código justamente en el botón donde la persona hizo la compra. Y muchos sitios ya esto lo tienen automatizado y obviamente se puede hacer bastante, en forma, como decía, bastante más simple de lo que parece. Carlos Víctor, un comentario. Yo tengo 1,000 preguntas, o sea que podemos hacer como ustedes quieran. Fíjate, yo considero que parte de lo que nos está sucediendo hoy en día es el cómo estar en digital. Tienes que comenzar un paso antes de entender exactamente a quién le quieres vender, porque hoy las personas que están allí en digital son muchísimas, y pudiésemos decir, voy a segmentar mi audiencia a la persona que le gusta pasteles, ¿no? Y pueden haber dos Carlos, un Carlos que está casado y tiene dos hijas, o el Carlos que tiene la misma edad, está divorciado y se está yendo a vivir. Son dos life moments diferentes. Entonces, yo lo que quiero entender antes de eso es a qué Carlos quiero llegar. Y ojo, estoy colocando un ejemplo de segmentación, pero hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo entiendo quién es el consumidor, ya en el digital se te va a abrir un aspecto donde dices, Carlos, es así, voy a comprarlo a él, voy a buscar la audiencia que se parece a él y voy a comprarlo en plataformas digitales. Y esto, ahorita que mencionaba Javier, de cómo los medios tradicionales se pueden vincular o se vinculaban antes a transacciones, hoy existen ciertos mecanismos que te ayudan a hacer la transacción. Twitter tiene un hashtag donde si en algo en vivo, como la Copa BBVA aquí, donde vemos el fútbol, donde vemos quién mete gol, ya hay un hashtag donde ves quién interactúa mientras estás viendo el juego. O el second screen de programmatic que tiene Google, donde tú sabes exactamente el prime time que tú tenías, que veía la novela de 9 a 10 de la noche, tú vas a seguir viendo la novela de 9 a 10 de la noche, pero sabes cómo de manera contextual estar en display a esa misma hora. Entonces, si entendemos al consumidor desde un punto de vista un poco más de su journey, de qué le gusta, interacciones, yo creo que de allí al digital es sentido común, en donde voy a plasmar ciertas semillas a lo largo de su journey para ver cuáles de esos triggers empieza a dar clics y a irnos detrás de, como dice Víctor, detrás de un tracking code o de un código que va a estar buscando la conversión. Pero entendiendo todo un ecosistema. ¿Algún otro comentario por ahí o me arranco? Yo tengo batería de preguntas. Simplemente creo que lo que mencionó Víctor, una forma de llevar la aplicación a las pymes es
móntate en el viaje digital, confía en él, porque tienes empresas como Google que están invirtiendo en research, en investigación, para que sea cada vez más efectivo. Entonces, eso también es algo a destacar y que debemos aprovechar todos. Ok, bueno, antes de ir a las conclusiones, porque también digo, sé que podemos estar aquí 3 horas, pero no, hay que ser un poco más precisos y concisos. Cualquier pyme que hoy no tenga una página web, una página así muy compleja o muy simple, ¿está fuera de la jugada o puede sobrevivir con únicamente perfiles en redes sociales? ¿Cuál es su recomendación? Que quiera contestar, por favor. No sé si quieren, yo puedo contestar. Sacarlo, que es más amplio en su mirada, ¿no? Claro, claro. Fíjate, yo considero que la web es la herramienta que te va a dar la visión de conversión al final del camino. O sea, lo que comentaba Víctor, si yo coloco un tracking o un código dentro de la página web y la persona le dio clic y no terminó de comprar, yo puedo estar detrás de él diciéndole, cómprame, de diferentes maneras. Pero todo esto depende de categorías. Hoy vemos que el confinamiento ha hecho que muchas personas se vuelvan emprendedoras, sobre todo porque sí, perdieron el trabajo, porque empezaron a vender algo y les fue bien, ¿no? Entonces, hay categorías que no necesariamente tienes que tener una web. Hay categorías como comida que solo teniendo una buena planificación en Instagram, por ejemplo, tú tienes la plataforma, el rol, una experiencia que te da a determinar qué yo quiero, en qué momento y cómo lo quiero comprar. Tú le das swipe up, le mandas un mensaje, con el mensaje ya puedes empezar a hacer transacciones y no nos vamos a la página web. Pero hay otras categorías que sí me obligan. Si estamos hablando de travel, si me están hablando de un e-commerce de zapatos, lo puedo empezar a hablar de una experiencia en Instagram, pero yo lo tengo que llevar a la página. Entonces, es allí donde se convierte en un ecosistema que la adquisición de esa persona va hacia una página o hacia la red social con un objetivo de conversión. Y es allí donde empieza otro circulito a decir, ¿cómo hago para que termine de comprar? O ¿cómo yo incremento la recencia, frecuencia, monto? A través de un correo electrónico. Si yo gano ese correo electrónico, yo puedo empezar a acelerar el ticket promedio de esa persona, incentivando algunos productos que yo tenga dentro de la temporada. Los viernes voy a enviar algo de comida. Los jueves voy a enviar si no quieres cocinar. O sea, creo que hay los mecanismos. Lo único que tenemos que es objetivo, planificación, implementación e iteración. Y ir viendo exactamente el cómo nos va con la plataforma. Y cambiar. Lo bueno digital es que me da la posibilidad de cambiar en cualquier momento. No me sirvió, claro, quítalo y coloca uno nuevo. Claro, creo que esa es mi opinión. Pues ni modo, tengo que preguntarlo. ¿Conviene contratar una agencia de marketing digital, que ahora hay muchas y antes no existían, o me conviene hacerlo en casa? ¿Cuál es la recomendación ahí? El que quiera contestar, por favor. Yo creo que depende mucho de la personalidad también del dueño pyme o emprendedor pyme y cuánto tiempo tenga para digitar, para dedicar al tema, ¿no? Las agencias y los partners en Google, tenemos miles de partners que agregan muchísimo valor a los clientes. Creo que una buena agencia permite acelerar la digitalización de la empresa pyme, permite un poco ir más rápido. Si hay una buena relación entre el dueño de la pyme o el gerente de la pyme y la agencia, la verdad que se puede delegar mucho en la agencia. Y también la agencia puede interpelar. Yo creo que más que buscar una agencia que esté enfocada en manejar las campañas digitales como si fuera una cosa más técnica, yo lo que sugiero es elegir una agencia que realmente me ayude a pensar en forma estratégica, ¿no? Que sea un partner que me interpele, que me challenge, que me desafíe realmente a superarme como empresa, ¿no? Entonces, si hay un buen fit desde el punto de vista estratégico y además la agencia tiene un buen expertise o tiene skills en toda la parte técnica, obviamente creo que es un excelente compañero de ruta para cualquier pyme.
Ok, muy bien. Bueno, pues estamos llegando al final de este webinar y por supuesto agradecemos a toda la gente que nos ha acompañado a lo largo de estos minutos. Y yo quisiera simplemente solicitar a cada uno de nuestros invitados que nos den ya a manera de cierre unas recomendaciones así específicas, si se puede muy específicas, para que las pymes de cualquier tamaño, pero finalmente pymes y de cualquier actividad, pues ahora sí que, como decimos aquí en México, la libremos, ¿no? Y vayamos saliendo de esta situación que estamos viviendo desde marzo del 2020. ¿Cuáles serían sus recomendaciones específicas? Y bueno, pues para que la audiencia, inclusive, pues tome nota, ¿no? En digital o como sea, pero que se lleven algo así muy práctico, por favor. Adelante, quien quiera comenzar. Víctor, Carlos, Miguel. Que no esperen, la realidad de la que no sé es que no esperen, ¿no? Que se pongan ahora mismo, el que esté mirando el webinar, lo invito a que se ponga un objetivo y antes de fin de mes dé un pequeño pasito, ya sea a abrir un perfil en Google Mi Negocio, buscar una agencia digital que te ayude, pero dar ese primer paso que realmente los ayude a estar presentes ante esta oportunidad que realmente es enorme. Que no esperen ni una semana para empezar, porque la oportunidad es ahora mismo. Ok, muy bien, muchas gracias. Yo una de las recomendaciones, y disculpa que te interrumpa, no sé si me tocaba, pero básicamente lo que creo que una de las cosas que suceden con las pymes es que fracasan rápido y no necesariamente es por digital o no digital, sino por no tener claro el plan de negocio, por no tener claro la visión a largo plazo. Si entendemos exactamente cuáles son los objetivos que nosotros queremos alcanzar, bien sea el que tiene la tiendita en la esquina, que quiere empezar a vender un poquito más a la comunidad, es saber exactamente que tengo que incrementar la frecuencia de las personas que viven cerca de mí. Entonces, cuando entendemos el objetivo, ya vamos a saber exactamente cuál es el plan de implementación que tú tengas. No es lo mismo una pyme que tenga cierto nivel de facturación que otros, y por eso es... Pues si no lo tienes claro y no tienes la manera de comprar o adquirir una agencia digital para que te ayude con los servicios, no necesariamente tengo que esperar. Ya empecemos a hacer el plan de negocio. Plan de negocio lo tienes. Aquí en México hay muchísimas empresas y fundaciones donde te hablan de cómo construir ese plan de negocio. Luego tienes todos los partners digitales que te dicen el curso de cómo implementarlo en digital. Y no, ojo, no son los grandes players, también existen pequeñas empresas de tecnología que te ayudan a decir cómo bajar esa información a algo tecnológico. Entonces, considero que primero establecer bien cuál es tu plan de negocio, la implementación a través de la rutina. Lo que sucede hoy es que si no me pongo una semana que tengo que hacer algo, ya lo dejo pasar y me pasa el tiempo y no vendí. Coloquémonos las fechas estipuladas como milestone de cerrar aquí y ver cómo iterar y cambiar. Creo que ese es mi consejo principal para todas las pymes. Ok, muchas gracias. Adelante, por favor, Miguel. Sí, muchas gracias. Indudablemente el consejo es que se acerquen a las plataformas digitales. Ahorita hablamos primariamente de publicidad, pero hay herramientas digitales de productividad, comunicación, de payment, de comercio electrónico como tal, ¿no? Y también aplicar los conocimientos que ya tienen a partir de social media a su alcance, porque no necesitas hacer un estudio de mercado robusto, ya lo mencionaron Carlos y Víctor, tenemos muchas soluciones que te permiten acercarte al consumidor, los comentarios en las redes sociales, te puedes comunicar de manera directa, o los reviews en las apps que estés utilizando, para entender la satisfacción que están teniendo con respecto a tu servicio, a tu producto. Entonces, la oportunidad es bien grande y no duden en comenzar, incluso terminando el webinar, a documentarse. Hay mucha información y que emprendan el viaje y se integren a lo que estamos construyendo todos como industria. Perfectamente. Pues yo quiero agradecer primero a Víctor, a Carlos y a Miguel por su tiempo para este webinar. Por supuesto, a toda la gente que se conectó, pues espero que les haya sido interesante estos temas, que sé que de repente pueden ser o parecer abstractos, pero por ahí decía, creo que Víctor, siempre tenemos un pariente o un sobrino o algún conocido que nos puede ayudar un poquito, si no es que somos tan nativos digitales, y bueno, las oportunidades están ahí. Y bueno, por supuesto, pues agradecerles, ¿no? Este webinar de American Express Business Class Webinar Series de Forbes Latam.
Y bueno, pues los invitamos, por supuesto, a participar en el siguiente webinar, el próximo webinar, donde se estará hablando de Medical Health Supplies, un tema también súper interesante y actual. Eso se llevará a cabo el 2 de septiembre próximo a las 5 de la tarde por el canal de YouTube y de Facebook de Forbes México. Por ahí lo esperamos. Y muchas gracias de nuevo a Víctor, Carlos, Miguel y a todos ustedes. Yo soy Javier Matuk y por ahí nos veremos en el mundo digital, por supuesto. Gracias.